Estamos aquí en Madrid para un tour de la cerveza, como ya vieron. Vamos a dar un rol por esta ciudad y vamos a contar todas las cervecerías que encontremos de aquí hasta Plaza del Foro. Empezamos con esta hermosa vista. Pues nada, vamos a hablar en este corto sobre cervezas. Y son cervezas que hemos consumido aquí. Unas de ellas son cervezas internacionales, es decir, que son consumidas fuera de España. Y entre esas va a haber cervezas de México que podemos consumir aquí, unas cervezas nacionales, y veremos cuál de esas cervezas nacionales son de forma artesanal. Pues nada, me pasé a la sombra porque me iba a rostizar. ¿Y qué creen? No he caminado ni siquiera un kilómetro y tenemos la primera. ¿Sí? Bueno, aquí en España encontramos mucha variedad de cervezas internacionales. Unas de las que he probado es la Birret Moretti, la Heineken, la Judas y la Guinness. Pues nada, estamos al lado de los edificios inclinados que rodean el Paseo de la Castellana, y esa madre que ven enfrente cuenta la leyenda que es un dildo gigante utilizado por celebridades como Justin Bieber, Peña Nieto, creo que otra vez Peña Nieto. Sí, es para un culo muy grande. Bueno, empezamos con la Birrus Moretti o Birra Moretti. Es una cerveza lager, viene desde Italia, tiene un porcentaje de 4.6% de alcohol y es una lager. Su sabor es regular, su sabor se parece mucho a la de la cerveza Tecate. Y nada de cervecerías, no, ni una. Me está haciendo quedar muy mal esta avenida, así que lo que haremos es caminar una cuadra para allá, y después de caminar una cuadra, si no encontramos más cervecerías, nos meteremos hacia la dirección de los nuevos ministerios y buscaremos hacia el centro. A partir de ahí habrá más cervecerías. Eso esperamos. Bueno, tenemos la cerveza Heineken, es de la envasadora Heineken, viene de Países Bajos, es decir, de Ámsterdam. Es una cerveza lager y también del tipo Pilsner. En cuestión de sabor, bueno, ¿quién diablos no conoce el sabor de una Heineken? No mames, ¿qué le pasó a ese vestido? ¿No que era todo un toro o algo así? Y lo que habíamos dicho, pues no encontramos ni una cervecería más. Entonces vamos a adentrarnos a la zona central. Obviamente nos vamos a pasar de lado a la sombra porque, maldito el pinche sol. Y ahora le toca el turno a la cerveza Judas. Es una cerveza IPA, viene de Bélgica. Y además, como su nombre lo dice, es una cerveza traicionera. Tiene un porcentaje de 8.5% en volumen de alcohol. Es una cerveza bastante, bastante fuerte. Tiene aromas o sabores frutales, lo cual la hace muy rica, pero además con la cantidad que tiene de alcohol, si lo tuyo no es tomar alcohol, esta cerveza es muy fuerte. Dijimos que del otro lado no íbamos a grabar,
Pero si no, me quedo sin video. La segunda cervecería. Es el momento para la cerveza Guinness. Esta cerveza Guinness es de origen de Irlanda. Es una cerveza muy comerciada en Estados Unidos. También la encuentras mucho aquí en España. Es la cerveza extranjera de mayor venta. Su sabor es muy rico, sin embargo no tiene el tacto cremoso que debería obtener la cerveza Guinness normal. Eso quiere decir que la cerveza que está aquí en España no es el sabor común que tiene la cerveza. Es una cerveza stout de origen porter y tiene 4,3 grados de alcohol. Y de pronto todas las cervecerías salieron de su escondite. La cerveza de mayor venta en España es la cerveza Corona. Dato curioso, el único país donde le han cambiado el nombre es en España y la encuentras como Coronita. Aquí normalmente la cerveza Coronita la beben con limón y sal. Es una cerveza Pilsner. Es una cerveza Lager y tiene 4,5 de alcohol. Obviamente ya conocen el sabor de esta cerveza, ya que es una cerveza internacional que se vende en todo el mundo. Y eso nos anuncia la número 4. Es el turno de una cerveza de mis favoritas, para mí la mejor de esta lista. Es una cerveza Lager, es una cerveza de México, es una cerveza del grupo Modelo. Es una negra Modelo, para mí es la mejor cerveza que existe. Tiene un grado 5,4% de alcohol y es una cerveza de color ámbar y oscura. Como bien lo dice la marca, es la crema de las cervezas. Poco no la vemos porque está bastante escondida, pero ahí hay otra cervecería. 5. Ahora entramos en las cervezas nacionales, obviamente para España. La cerveza nacional de mayor venta es la San Miguel. La San Miguel es de la fábrica cervecera CLU San Miguel. Se crea en Barcelona, es fundada en 1890 en Manila. Es una cerveza Pilsner y es un sabor muy pobre. Si eres de México, la puedes comparar con una cerveza Indio. Su grado de alcohol es un poco alto, con 5,4% de alcohol. Seis. Ahora seguimos con otra cerveza que, a pesar que es muy joven, es una cerveza comercial. Es de Barcelona y le llaman la Virgen Jamonera. Tiene 5% de alcohol, es una cerveza Amber Ale, es color rojo, es una cerveza porter, sabor cremoso, tiene un sabor un poco a café, obviamente es española. Está cerrada, pero cuenta. 7. Esta cerveza es una cerveza muy extraña, es una cerveza muy peculiar, tiene un sabor muy pobre, tiene un nombre muy extraño que es Inedit Dam. Es una cerveza lager y tiene 4,8 de alcohol. Es muy, muy rara porque dice que es española y que es una cerveza artesanal, pero realmente es una cerveza que también se comercializa en Portugal, en Francia y en Alemania. Y normalmente las cervezas de esta calidad no se comercializan de esta forma, y también si son cervezas artesanales no suelen salir de la región donde han sido creadas. 8. Cervecería y copas. Y por último, esta es la última cerveza que he probado. Es una cerveza artesanal, se llama Brutus de Bear.
Es una cerveza de Barcelona, es un sabor parecido a la Indio especial, obviamente es una cerveza lager. Su sabor no es tan malo, de hecho es de las cervezas españolas que he probado la mejor. Y tiene 5,0% de alcohol. Si vienen a España, yo les aconsejo que la mejor cerveza que deben de probar es esta. Además de que también tiene unos toques un poco quemados, como si fuera roble, y da un sabor muy rico a la cerveza. La 8 o 9. Cervecería. 10. Yes. 11. 11. No lo parece, pero 12. El Rey León. 12. Una cervecería que se llama Tapas 44. Y se ve rico. Y esta es la última cervecería. Pero de todas las que vimos, esta es la única cervecería que realmente se especializa en cervezas. No solo tiene nombre, se especializa. Cosas buenas, cosas malas. Encontramos la mejor cervecería de Madrid que yo conozca. Cosa mala, está cerrada. Aquí en Madrid casi todo está cerrado, casi todo el tiempo. Así que al carajo. Bueno, al final no despedí el video. No pudimos entrar a la última cervecería porque estaba cerrada y no pudimos disfrutar de otras nuevas cervezas. Pero ya lo haremos más adelante si podemos. Por último, les quiero decir adiós y también que voy a hacer un concurso en el próximo video que me voy a Barcelona. Pónganse atentos, voy a regalar algunas cosas muy simples. Y suscríbanse, compartan y adiós. Bye.